Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? El día les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo el equipo que voy a usar esta semana para FUT Champions y el resumen de los primeros dos partidos. De momento voy 8-1, empecé bastante bien. El equipo, aquí recuerden, tenía Kappa y aquí a Gaya para el tema de química y porque eran unas cartas que quería probar. El día de esta semana vamos a regresar a volver a utilizar aquí a Héctor Herrera, que si bien no me parece mejor que Kappa, me parece que están al nivel. Tiene algunas virtudes Herrera, algunas virtudes Kappa. Kappa es un poquito mejor, pero Torreira sí me parece mucho mejor que Gaya. Por eso regreso a este equipo, me parece más sólido. Y aquí de delantero encontramos a una carta que salió el día de ayer y salió perfecto. Me venía de perlas para el equipo, era este Gonzalo Guedes. Ya lo he estado probando, les podría traer una review si ustedes quieren. 10 partidos, 5 goles, 2 asistencias. Eso demuestra la buena carta que es este Gonzalo Guedes. 4 de skills, 4 de pie débil. Muy buena carta, se lo repito. Tal vez como delantero centro, Morales, la review que les traje el día de ayer, tienen que ir a verla, me parece mejor. Pero este Gonzalo Guedes en banda va bastante bien. Y pues les puedo traer la review ya, como les menciono, si ustedes gustan. Hagi por aquí. Y pues díganme ustedes qué equipo están usando esta semana. Vamos a ir con los partidos. Empezamos contra este primer rival que tenía Bruno Fernández, que lo iba a usar de medio centro. Muchos lo usan en esa posición, que me parece que el oro normal no va tan bien de medio centro. Tiene que ser, para mi gusto, del Sif en adelante. Pero bueno, eso es decisión de cada quien. Aquí, súper buena definición con Hagi pegadita al poste, elevado. Anotamos el 1-0 para arrancar ganando. Luego de ahí, minuto 8, aquí Joao Félix se quitaba a un central. Que este Joao Félix me encanta. Es honestamente de los mejores jugadores que he probado este año. Y eso que tengo a Messi, me parece mejor que Messi este Joao Félix, el Messi If que yo tengo. Es muy buena carta, no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Luego aquí, Messi se daba la vuelta, Joao Félix tenía el espacio ahí, Messi seguía. Y aquí el rival no supo cómo marcar porque Joao Félix abrió un espacio. Pero igual la definición de Messi fue espectacular, la verdad. Una definición muy difícil que no cualquier jugador te la saca. Un tiro muy bueno de Messi. Minuto 37, ya íbamos ganando 3-0. Otra contra más, aquí Joao Félix se iba en carrera. Ahí iba marcando con Moreno, el lateral derecho. Tocamos para atrás para volver a armar el juego con Héctor Herrera. Tocaba de primera para Messi. Y Messi otra vez, otra definición espectacular. Bastante bien. Un jugador, gente, que yo siento que nerfearon fue a Firmino, el Freeze. Yo la primera semana lo probé y espectacular, muy bien, muy top. Esta semana sigue yendo muy bien, no es mala carta, pero la noto un pelín nerfeada, ya no la noto tan top como la semana pasada. Me estoy repitiendo un poco de haberla hecho, la verdad, porque 800.000 monedas y solo me rindió una semana. Uf, un poco F, pero pues esperemos que se recupere ahí, que recupere el nivel, ¿no? Luego aquí otras buenas definiciones ahí con Messi. Y este, el rival tiraba ahí un pelotazo que le caía a Bruno Fernández, tocaba para Richarlison y muy buen gol del rival, la verdad, ahí. Pero ganamos el partido 5-2, merecida victoria, la verdad dominé el partido, 14 tiros y 60% de posesión, o sea, esto es un dominio brutal. Segundo partido, contra este equipo bastante extraño porque tenía muchos jugadores sin química como Diaby, Mendy, Werner. Pero tenía la parte derecha de la Eredivisie, que para un equipo barato es muy top esa parte. Van Bergen, ya se los he dicho muchas veces, de los mejores jugadores gratis que han dado. Luego y Kluivert es bueno, Gravenberg 2-2, así que es un buen equipo. Minuto 40, íbamos ganando 1-0 con el gol en el primer tiempo. Luego aquí una jugada a la contra, Messi, Joao Félix. Joao Félix se daba la vuelta, vean esa jugada que hizo Joao Félix ahí dándose la vuelta. Tiraba al poste derecho, 0-2. Y después el rival iba a hacer esta muy buena jugada aquí con su Werner, combinada con Gravenberg. Ahí marqué mal, la verdad, le dejé el espacio en el centro y me anotaba el 1-2. Minuto 55, aquí con Joao Félix, tocaba la banda para George Hagi. Hagi ahí buscaba el espacio y me frenaba para tocar pase cruzadito que llegaba Gonzalo Guedes a definir. Vean, Guedes entra muy bien definiendo de banda, así que me parece muy bueno en esa posición de banda izquierda donde lo estoy usando. Luego minuto 84, sub Werner, otra jugada ahora para Gravenberg. Gravenberg para Van Bergen y Van Bergen para Gravenberg. Y me anotaba ahí un muy buen gol con buena combinación. Igual ganamos el partido, victoria merecida, gente. Así que con esto empezamos 2-0 el FUT Champions. Decirles que pues ha sido un FUT Champions relativamente sencillo, lo he notado desde el principio. Pero pues falta bastante, a ver qué pasa en los demás partidos. Vamos aquí para despedirnos a abrir algunos sobrecitos. Tengo estos de jugador especial de más 75, que los podría guardar para los Toti,
pero siento que estos ya no vale la pena tanto guardarlos. Es difícil que te toque algo, honestamente. Y aparte necesito abrir algunos sobres, aunque sean de los de ese tipo de sobres, porque me hice un pack de IF, pero necesito abrirlo y no sale porque tengo muchos sobres. Necesito abrirlo, ¿por qué? Porque quiero abrirlo esta semana para ver si llega a ser la esperanza y me toca el bicho. El bicho en IF no me le diría que no, porque ni siquiera estoy convencido de que el bicho salga Toti. Yo creería que sí va a salir Toti porque es una carta muy top en FIFA y aparte tampoco hizo tan mala temporada, la verdad. Yo esperaría que saliera, pero a veces uno nunca sabe. Y puede incluso que salga Neymar, Mbappé y Messi de repente o algo así, porque solo son tres delanteros. Así que yo creo que ahorita no hay nada asegurado. El único que yo diría que es seguro que va a salir de los de arriba es Neymar. Neymar yo creo que todos lo estamos votando porque hizo buena temporada, es muy buena carta. Yo creo que todos estamos votando a Neymar, así que no dudaría que vaya a salir. Pero fuera de ahí no tengo claro que vaya a salir. En defensa Ramos yo creo que va a salir, estoy casi seguro que va a salir. Y poco más, ustedes díganme por quiénes votaron, gente. ¿Quiénes creen que son seguros que vayan a salir? Uy, más 82, no, ese de momento no. Me quedan por abrir estos dos de 75 y creo que ya va a aparecer ahí el de IF. Vamos a ver qué nos sale. De momento estos de 75 suelen ser muy malos sobres, nunca me toca nada. Es difícil obviamente porque hay muchos jugadores especiales de más de 75 de media. Es muy difícil, pero ni siquiera un IF o algo así. Suelen salirme cosas bastante malas en esos sobres. Ojito que ahí está el de más 85, no lo voy a abrir por error. Y no vean ni un caminante, ni un panel, ni un IF de los de 75 de media, esos IF de que eran platas. No sale nada. Esta semana también en los IF de plata salió Romariño. Uf, ¿dónde está mi carta de mi jugador IF? Oh, es que son 31. Oh, voy a tener que abrir otro sobre. Jugador especial de más 82. No, vamos a abrir un sobre de los especial, de los normalitos estos. Un pack de oro. También un pack de oro, no hay muchas posibilidades de que toque algo top. Es prácticamente peor que un sobre de más 75 realmente. En cuanto a jugadores, porque este ni siquiera te garantiza que te salga un jugador brillante. La diferencia, vean, mucho peor sobre. La diferencia es pues que estos son transferibles, ¿no? Mandamos esto al club y listo, ya tenemos 30 sobres. Ya va a aparecer ahí al último, yo creo, el sobre de IF, que lo quería abrir con ustedes para que me dé suerte. Y pues bueno, vamos a ver qué nos toca, gente. Es un sobre, no es tan caro, honestamente. Cuesta como alrededor de 15.000, 20.000 monedas. Ay, no es ni caminante. Va a ser un 82. Escocés. Ah, Tierney, el tiernito. Ok. Me conformo, me conformo. No es una carta que valga muchas monedas, seguramente, pero es una carta utilizable, es un buen lateral izquierdo. Vamos a ver cuánto vale. ¡Hombre! ¡Sí vale monedas! ¿70.000 monedas vale en serio? ¿O lo están monopolizando? ¿O qué es esto? ¿Por qué hay tantos 70.000? ¡Hombre! No está mal, No está mal. No está nada mal. No, pues entonces es muy buena carta, Incluso podría cambiar el equipo para meter por ahí a ese Tierney. Ya me estoy pensando, Ya me estoy pensando en cambiar el equipo para la siguiente semana. Para probar a Tierney. Pero bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir viendo más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Y en Twitch, que también está en la descripción. Y hasta la próxima.